No sabemos de dónde van a venir los descubrimientos más interesantes o que puedan tener aplicaciones directas o útiles a la sociedad. Así es la ciencia, así es el conocimiento. Entonces, pretender dirigir la investigación con el fin específico del bienestar social en el corto plazo es, en el mejor de los casos, extremadamente ineficiente. A mí me parece que el CONACYT es un articulador importantísimo desde el gobierno hacia la comunidad académica y científica para facilitar el trabajo de la comunidad, de los centros públicos de investigación, de las universidades, de todas las instituciones del sector público y privado que se dedican a la investigación y a que esto derive en un beneficio general de largo plazo para la sociedad. Pero una concepción errónea me parece que el CONACYT mismo esté dedicado a la investigación.